Jugar de padre actualmente suele exigir mucho aguante. Ya no es lo mismo que antes, no es igual la sociedad. Psicólogos y otra gente nos cambiaron los esquemas. Mucho diálogo es el tema y no tanta autoridad. Uno recuerda que antaño el padre era el que mandaba. Si el chico se retobaba, penitencia y a callar. Pero ahora en estos años ya el bebé con cierta inquina a la madre la domina y al padre lo hace arrugar. Lo pones en guardería o bien jardín de infante y en ese preciso instante ya son mozos de cordel. Depende ya cada día tu trabajo de su horario y cuando entra al primario, en tu casa manda él. Te sobran y como en broma te tratan casi de anciano. La saben todas y ufano están en su dimensión. A la tuya la recoban. Si deben hacer deberes, ¿por qué quieren estos seres ayuda y explicación? ¿Y qué cosas te preguntan? Ya no es como nacimos. Ahora es por qué vivimos y les tenés que explicar con otros temas que asustan, como ser el SIDA o la droga. Y ellos que no dan soga si los quieren ver fumar. Pero hasta allí piolamente un padre la va cuerpeando. Lo grave es si están llegando a la edad de merecer. Con hijos adolescentes quisiera pedir minuto. Se cree el varón astuto y la nena una mujer. Y a los dos tenés que hablarle, más vale con fundamento. No se engancha con un cuento y entran a disentir. No permiten que le charles y al menos yo le digo, si no los tenés de amigo, los vagos se te van a ir. Y casi de gurto tienen, se creen hijos de rico. Ni tan grande ni tan chico exigen sin compasión. Con mil planteos te vienen y agárrate de la silla de tal marca zapatilla y tal moda el pantalón. Y cuando salen de noche, son las 3 y no aparecen. Y los miedos que te crecen y no podés disipar. Son grandes para reproche, pero chau psicología. Ya mañana al mediodía a los dos voy a agarrar. Pero los dos al ratito te charlan por más canchero. Te dicen dónde estuvieron y les tenés que creer. Si supo un padre con hito irse lealando el camino, los hijos con mucho atino serán lo que deban ser.